De Santa Cruz, volvemos hasta el departamento de La Paz porque una masiva protesta fue la que protagonizaron los diferentes sectores que se encuentran afiliados a la Central Obrera Boliviana. En una convocatoria, un paro de 24 horas movilizado, realizado por el secretario Guido Midma. Los obreros dicen estar molestos y están exigiendo al gobierno dejar sin efecto el denominado tarifazo a la energía eléctrica. Están molestos por un recurso que interpuso el defensor en contra de una protesta de los médicos, pero ahora también suman apoyo a los movilizados en Achacachi. Bueno, la movilización está viendo el país, está viendo la prensa, sumamente contundente. Los bolivianos y las bolivianas estamos mostrando nuestro descontento ante la soberbia del gobierno, ante el autoritarismo del gobierno que no escucha a su pueblo, que no escucha a las organizaciones, nos imponen normas contrarias, por eso estamos en la movilización. Tarifazo tras tarifazo los bolivianos que llegamos a sufrir, sin embargo no se generan empleos, no se atiende la demanda de la COF, más al contrario se preserva el tema de la acción popular. Hoy en día es dificultoso ser dirigente porque están penalizando a los dirigentes. En tiempos otroras, en tiempos neoliberales, con este gobierno a los dirigentes se les están judicializando, se los están penalizando, queriendo acallar el derecho de los trabajadores, queriendo acallar el derecho laboral que tenemos los trabajadores, pisoteando la constitución política del Estado. Hay que preguntarse dónde está ahora la derecha. La derecha está en el propio gobierno, en su entorno mismo del gobierno, porque no da respuestas favorables a las demandas, a los problemas sociales que atingen el país.